So you're gonna stretch these? They're way too small. Okay, do you want to stretch them late or? My toe hits right there. Right there. Okay. Okay, I'm gonna try to stretch it late. Okay. Yeah. Put a big neck size up. And what size do you wear? Nine. I'm gonna put to 10. Yes. Okay. Perfect. When do you? Next week. No worry. Okay. Well, doesn't it take time to stretch? Yeah, I need at least about 3 or 4 days. It'd take a week. Okay. Take as long as. Week 4 today. That's good. Okay. Bueno, mi nombre es Isidro Robledo, y soy bootmaker, hago botas a la medida. Reparo botas, zapatos, chamarras, todo lo que sea de reparación en pieles. Claro que sí, sí es un arte, porque no todas las personas hacen el trabajo que yo hago. Yo tengo que hacer la horma especialmente para la persona. Tengo que tomarle todas sus medidas del pie para que le quede bien. Aquí es la mesa donde trabajo. Todo eso es de reparación. Y este es la máquina que se usa para todo. A mis amigos, este señor se llama Gilberto Salazar y él es mi padrino de Alcohólicos Anónimos, porque en un tiempo yo tomé, ahora tengo 16 años que no tomo. Aquí está mi padrino, que es él, Gilberto Salazar, le decían el Talache. Cuando en veces que tengo el tiempo me salgo en mi motocicleta a jugar un ratito. Y aquí santitos que tengo, que son los que cuidan mi negocio, el negocio que mi padre Dios me regaló. Mi girlfriend, mi pareja. Este dibujo es inlaid, no es dibujado, no es... este se hace como algo así. Tienes que cortar el cuero y lo ponerle abajo. Entonces es mucho trabajo hacer esto, pero yo lo hago. A mí no importa qué diseño quieran, yo los hago cualquiera. Estos hago los levantes para las personas que le falta tienen un pie más corto que otro. Le hago también botas a los perros. Aquí a este perrito que estaba lastimado le hice una bota, se llama Chaco. Este hombre nunca va a caminar, pero él quería usar botas. Aquí están sus hormas y sus botitas que le hice. Me dio mucho gusto trabajarle sus botas a él. Estas son las botas de un hombre que no puede caminar. Tiene sus pies así son. Solo le tuve que hacer la horma de acuerdo a sus pies para que no... que me salieran bien. Mi padre tenía una fábrica de botas en México y ahí fue donde él me enseñó. Cuando yo tenía 7 años yo hice mi primer par de zapatos. En aquel tiempo se le ponía suelas de llanta de carro y iban clavados. Yo tenía como 19, 20 años cuando yo me llegué aquí, más o menos. Mi opinión de cómo llevar mi vida, sin drogas, sin alcohol, y tratar de vivir bien, trabajando, sobre todo sin droga y sin alcohol. Ese es para mí.